mi amor. ¿Cómo la viste? A mí me gustaría verla. Pues está muy adolorida todavía. La vi bastante frágil y mareada, pero lo bueno es que está lúcida. Se va a recuperar. Quiero verla. ¿Será que puedo pasar? Sí, claro. Seguramente a ella le va a dar gusto verte. Catalina, no te esperaba. Imagino que sabes que Sara está en el hospital. Hicieron un atentado contra Cristóbal Parker. Sí, lo vi en los noticieros. ¿Y? Que yo quiero saber si tú tienes algo que ver con ese atentado. Sé que vino a verte. ¿De qué hablaron Sara y tú? ¿Conmigo puedes jugar, estúpido? Cambiaste las balas. Me traicionaste, vato. Y ahora vas a pagar. Sara Montero es capaz de eso y mucho más. Se armó todo el tinglado de la Cenicienta de Queens. El affair de Yaya con Ty Parker. El montaje para quitarle el hijo a la maid. En fin. De esas artimañas al asesinato no hay más que un paso. Lo único que no cuadra con tu teoría es que se haya puesto ella misma en el camino de la bala. No, Catalina, no tiene sentido, la pudo haber matado. Pues a mí me resulta más descabellado creer que Sara le salvó la vida a su peor enemiga por un mero acto de nobleza. Tiene que haber otra explicación. Dime la verdad, Julius. ¿Qué hablaste con ella la noche anterior? ¿Tuvo Sara algo que ver con que renunciaras a la candidatura? No, no, Catalina. Mi renuncia obedeció a otros motivos estratégicos. Sara y yo nos limitamos a hablar de tu caso. ¿Y qué hay con eso? Yo ya no puedo más con incertidumbre. ¿Crees que insiste en declarar en mi contra? Porque si es así, soy capaz de ir al hospital a terminar con el trabajo que no hizo ese sicario. No, no, no digas esas cosas, ni en broma, Catalina. Tú no vas a regresar a la cárcel. Yo me ocupo de eso. ¿Y cómo lo vas a hacer, Thompson? Porque hasta ahora pareciera que Sara tuviera más poder sobre ti que lo contrario. Nunca tendré vida suficiente para pagar lo que hiciste por mí, Sara. Perdóname por haberme equivocado contigo.